Amigos, después de tanto tiempo de espera, por fin tenemos el primer vistazo de Deadpool 3. La verdad, esta película se ve increíble. Me encanta la calidad de imagen, por ejemplo, en esta escena, la calidad se ve increíble. Me encanta todo lo, pues básicamente todo lo que conlleva este tráiler. También, como se estaba rumorando mucho, la TVA va a jugar un rol muy importante en esta película. Pues podemos ver que básicamente se lo están buscando a Wade Wilson en su apartamento. Y también no podemos olvidar el, no importa qué tan minúsculo, pero ese pequeño vistazo a Wolverine en el tráiler. La verdad, sí me emocionó mucho. Eso sí, no entiendo por qué hicieron que su participación en el tráiler pues sea tan mínimo. Pero porque ya Ryan Reynolds en sí, él mismo fue la primera persona en compartir la primera imagen con Wolverine con el traje clásico. Entonces, como que no me cuadra mucho eso. Y oficialmente, esta película, después de tantos títulos falsos y tantos rumores, se va a llamar Deadpool and Wolverine. Que a mí, la verdad, me encantó ese título, la verdad, muy fan de eso. Y junto a este tráiler que salió, salió este póster que, la verdad, siendo Deadpool, la verdad, sí me gusta mucho. Y bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció el tráiler? ¿Les gustó? ¿Les fascinó? ¿No les gustó? O también compárteme, ¿la van a ver? ¿Les emociona Deadpool 3? O bueno, creo que ahora deberíamos decir Deadpool en Wolverine. ¿Les emociona esta película? Entonces estaré leyendo en los comentarios.